relacionando con este tipo de... A Yasnai le diagnosticaron un tumor cerebral hace unos meses. Tras el diagnóstico multidisciplinario previo, se sometió a una craneotomía con el paciente despierto por más de 6 horas y media. Cuando supe lo que tenía, me dio mucha fe para seguir adelante y seguirlo a él. Me dijo, yo puedo sacarte. Yo confié y él lo sabe. Él a lo mejor dice que yo soy preguntona, porque le preguntaba todo, hasta si me podía reír, si podía llorar. Pero para mí es maravilloso el trabajo que hace él con su equipo, completamente. Que continúe así, lo exhorto, y que siga salvando vidas. Nada más que tú le digas que tienes una esperanza para ellos, es algo grande. Y creo que Yanay se apoyó en eso. Vio la esperanza ahí, se agarró ahí, y hasta ahí hemos continuado hasta ahora en este momento. Pero la novedad es que durante toda la operación, Yasnai interactuó con el equipo médico, incluyendo su psicólogo. ¿Te sientes cómodo? ¿Llevamos un ratito ya? Estoy relajado. Está relajado, muy bien. Yo siempre digo que el paciente tiene que estar preparado. Yasnai lleva una preparación para este tipo de cirugía. Es complejo una persona que no esté preparada, que lleve este tipo de cirugía. Pero es una vía, es un recurso que tiene principalmente la población guantanamera, todo el que parezca un tumor cerebral, que tenga un área funcional, ¿entiendes? Desde que sabe que esta cirugía puede ser una oportunidad para mantener, una, su supervivencia y dos, su calidad de vida. Transcurría el tiempo y con el aporte científico se sumó la colaboración de cada uno de los especialistas que intervinieron. Desde exéresis hasta biopsia de la tumoración, todos estaban concentrados. Hay mucha prudencia a la hora de quitar un tejido sano, a la hora de manipular un tejido patológico, a la hora de ver la anatomía de riesgo que tiene como tal el cerebro. Llegan los puntos finales y Yasnai continúa despierta y entre el dolor y la fatiga está feliz por estar viva. La parte más cansona es ya la parte de la biopsia, que hay que esperar porque eso depende de ese trabajo que se está realizando. Y si es cansona, llega el momento que te agotas. Y si alguien no puede, ahí yo sé que se vence en esa parte, no antes. Esto no lo vale ni $1,000,000, lo que hacen los cubanos. Y exhorto a la gente a hacerse este tipo de operación para que cuando terminen sepan que caminan, que hablan, que sí es agotadora. Pero poniendo de la parte de uno, se vence, porque esto es una victoria para mí. ¿Todo salió bien? El equipo trabajó bien duro, no fue muy fácil todo el proceso de la parte tranquirúrgica, hubo nervios, hubo de todo, pero sí hubo confianza, que eso fue lo que llegó al final dar el resultado que tenemos ahora. Una historia que muestra la potencialidad de la medicina cubana y guantanamera, un hecho novedoso que para el paciente siempre será una esperanza más. Siempre tuve fe, porque primero le pedí a mi Señor Dios que esos médicos eran su instrumento, que lo guiaran correctamente para que pudieran curarme. Y le doy las gracias a todo el equipo. Estoy maravillado por el trato desde el principio hasta ahora. A mis amigos, a mis compañeros, a mi familia, que es lo mejor que me ha pasado. Tras 6 horas y 37 minutos, Yasnai pasa a la sala de recuperación. Se despide del equipo médico, dice hasta luego a nuestra cámara, pues sabe que tenemos otro espacio para contar la historia de Frank y su equipo, de Cuba y la medicina, del aporte de la ciencia, capaz de operar una craneotomía con el paciente despierto. Con el apoyo de los camarógrafos Ernesto Martínez y Abraham Gamboa, fue un reporte de Miguel Reyes para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.